In recent years, historians have begun to challenge the idealized, romanticized picture of Christopher Columbus. The evidence for this revised view comes mainly from Bartolomé de las Casas, who witnessed the consequences of Columbus's conquest, which he describes in the following passages, first published in 1542. I'm going to read it first in the old Spanish, since we're in Los Angeles, which used to be part of the Spanish Empire. Doesn't matter the language, though. The voices of the people all still speak true, fortunately and unfortunately. Descubriéndose las Indias en el año de 1492, a 49 años que fueron a ellas cantidad de españoles, en la primera tierra donde entraron para hecho de poblar fue la grande y felicísima isla española, que puede ser tierra poblada en el mundo. La tierra firme que está de esta isla por lo más cercano 250 leguas, todas llenas como una colmena de gentes, en lo que hasta el año de 41 se ha descubierto, que parece que puso Dios en aquellas tierras todo el golpe o la mayor cantidad de todo el linaje humano. Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas y fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a que sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas, ni bullicios, ni rijosos, no querulosos, sin rencores, sin odios, sin desear venganzas que hay en el mundo. Son asimismo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complexión y que menos pueden sufrir trabajos y que más fácilmente mueren de cualquier enfermedad. En estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por su hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles como lobos y tigres y leones cruelísimos de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de 40 años a esta parte hasta hoy, y hoy en este día lo hacen sin despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las extrañas y nuevas y varias y nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad, que habiendo en la isla española sobre tres cuentos de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales de ellas 200 personas. La causa por que han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último, el oro y henchirse de riquezas en muy breves días y subir a estados muy altos y sin proporción de sus personas, por la insaciable codicia e ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser pudo, por ser aquellas tierras tan felices y tan ricas, y las gentes tan humildes, tan pacientes y tan fáciles a sujetarlas, a las cuales no han tenido más respecto ni de ellas han hecho más cuenta ni estima, no digo que de bestias, porque pluguiera Dios que como a bestias las hubieran tractado y estimado, pero cómo y menos que mierda de las plazas. De aquí comenzaron los indios a buscar maneras para echar los cristianos de sus tierras. Pusiéronse en armas, que son harto flacas y de poca ofensión, y resistencia y menos defensa. Los cristianos con sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra, y de 13 en 13, a honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego, los quemaban vivos. Un cacique, el señor muy principal, que por nombre tenía Hatuey, atado a un palo, decíale un religioso de San Francisco algunas cosas de Dios y de nuestra fe, el cual nunca las había jamás oído. Lo que podía bastar aquel poquillo tiempo que los verdugos le daban, y que si quería creer aquello que le decía, iría al cielo donde había gloria y eterno descanso, y si no, que había de ir al infierno a padecer perpetuos tormentos y penas. Él, pensando un poco, preguntó al religioso si iban cristianos al cielo. El religioso le respondió que sí, que iban los que eran buenos.
Dijo luego el cacique, sin más pensar, que entonces él no quería ir allá, sino al infierno.